largaron el clásico Francisco y Alberto Milia. Hace correr por dentro el número 1, Calaf. Corre con cuerpo de ventaja sobre el 3, el Conde Juan. Tercero se coloca por el centro de la pista, el número 5, Fenómeno. Cuarta ubicación para el 4 de Battler. Al pescuezo viene actuando el número 6, Nightway. Cierra la marcha el número 2, Blue Dream. Los competidores enfrentan la señal indicatoria en los primeros 400 en 23 segundos con 22 centésimas. Y el puntero es el 1, Calaf. Corre con medio cuerpo de ventaja sobre el 3, el Conde Juan. Tercero castigando por fuera se coloca el 5, Fenómeno. Cuarto adentro queda el número 4 de Battler. Quinto lugar para el número 2, Blue Dream. Cierra la marcha a cuerpo y medio el número 6, Netway. Los competidores enfrentan la señal indicatoria en los primeros 800 metros en 46 segundos con 20 centésimas y viene dominando por fuera el número 3, el Conde Juan. La cabeza de ventaja sobre el número 1, Calaf. Tercero adentro se coloca el número 4 de Battler. Pisan el tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco, domina nuevamente por dentro el 1, Calaf. Medio cuerpo de ventaja sobre el 3, el Conde Juan. Tercero adentro se coloca el 4 de Battler. Cuarta ubicación para el 5, Fenómeno. Quinto corre por fuera el número 2, Blue Dream. Último lugar para el 6, Netway. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. El puntero es el 1, Calaf. La cabeza, ventaja sobre el 3, el Conde Juan. Tercera ubicación para el 2, Blue Dream. Cuarto lugar para el 5, Fenómeno. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 100 metros. El puntero es el 1, Calaf. Cuerpo de ventaja sobre el 3, el Conde Juan. Faltando 50 metros para el disco. Con la monta de Federico Fabián Piris impone condiciones, Calaf, en el clásico Francisco y Alberto Milia. ¡Excusaron el disco! Estoy junto a la señora Clara Varela, propietaria y criadora de Calaf, brillante ganador del clásico Francisco y Alberto Milia. Felicitaciones, novena victoria en 29 presentaciones. ¿Qué me cuenta? Una alegría muy grande, como todas las veces que gana, pero realmente hoy fue espectacular. Una campaña realmente excelente, ¿no? Usted me contaba fuera de micrófonos, luego de este pequeño impasse, regresó el fin de semana pasado con una victoria del plano condicional y hoy se lleva un nuevo clásico. Muchísimas gracias, la verdad que, ¿qué le puedo decir? Estoy radiante, una satisfacción muy grande. Hablábamos con los compañeros, hoy demostró mucha guapesa porque el Conde Juan le vino a pedir cuentas en los últimos metros y él sacó esa cuota de garra que tiene dentro. Por suerte sí, la verdad que muy contentos. ¿Con quién quiere compartir este éxito? Bueno, con toda mi familia, por supuesto, mi hija que es una de las más fanáticas y está afuera y no pudo venir, y bueno, mi esposo, por supuesto, así que toda la familia. Felicitaciones. Muchas gracias.